compré en el tianguis para la despensa de esta semana y lo voy a ir guardando. Miren, para empezar, compré estas mandarinitas. Ay, lo hice mucho. Se supone que aquí más las que ya faltan porque nos gustan mucho. Ya nos comimos esas unas 10 desde que las compramos porque están bien chiquititas. Fueron 2 kilos de mandarinas. Estaban, perdón, las mandarinas a 2 kilos por 35 pesos y compré los 2 kilos y así. Aquí estarían y ahí quedan. Creo que debí de haber subido esos dos limones, ¿eh? Debo de ponerlos hacia arriba porque, pues ya, para que se vayan. Y aquí nos quedarían las mandarinas. Estas son para la semana. Entonces, ahí están las mandarinas. Ahí te las voy a acomodar. También compré plátano. Estos 3 plátanos me quedan de la semana pasada. Estos 3 de aquí. Este ya está más maduro y este todavía aguanta. Pero voy a ver si los congelo o los guardo para hotcakes. Y compré plátano. Todo este plátano para esta semana. El kilo estaba a 24. Aquí fue mucho más del kilo. Así que pues ya tenemos plátano. Ah, ¿qué compré? Compré, ya ven que la semana pasada les enseñé un video donde les dije que compré betabel. Compré betabel, pero no lo hice. Entonces, lo iba a hacer con pasta. Originalmente dije una ensalada de betabel con pasta. Pero pues no la hice. A mí me gusta betabel con papa. Así que aproveché y compré 4, que el kilo de papa estaba como a 27 pesos. Pero más traje 6 papitas. Entonces, a lo mejor uso unas para la ensalada. O le combino betabel, pasta y papa. Y unas para hacerle papas fritas a Frida para el lonche. O papa con mantequilla porque a ella le gusta mucho. Entonces, aquí están papitas. Y esas también las vamos a poner acá abajo. Ah, y aquí también compré. También les enseño que compré este de aquí. Dejen traerlo donde lo voy a poner. Mangos me quedan de la semana pasada. Son poquitos, aquí se van rápido. Y este día, pues, Frida no fue... La semana pasada no fue Frida 2 días a la escuela, así que, pues... Y no estuvo aquí, así que, pues... Ya que esté acá, va a estar aquí todos los días, pues ya, eso va a volar más. Entonces, compré 2, 4... Por eso nada más compré 6 manguitos. Y los vamos a poner aquí. No los voy a lavar porque según yo y mis cálculos he notado que la fruta dura más si no está lavada. Por ejemplo, la fresa me dura más si no está lavada. El mango apenas la estoy calando, pero a lo mejor dura más, no lo sé, pero no lo voy a lavar. Pues compré 3 tomates, aquí 3, y compré otros 2, 5. Están 5 tomatitos. ¿Y qué más compré en tianguis? Ah, de fruta y verdura, eso es todo lo que compré. Ya me queda el plátano macho, ya les comenté el betabel. Todavía tengo lechugas, todavía me quedan unas poquitas de fresas, me queda tantita papaya. Así que con eso es suficiente para la semana. ¿Y qué otra cosa compré en tianguis? Bueno, compré esto, miren, es café instantáneo. Starbucks. Trae... 50 sobrecitos de esos, y se supone que cada sobrecito de estos es para una taza de café. Entonces dije, pues, a ver, vamos a probarlo. Dice que es café italiano. Vamos a ver qué tal. La cajita me salió en 50 pesos, si no mal recuerdo, y es del tianguis. Dice café oscuro tostado. Entonces, este es del tianguis. Y pues esta ya es. Ya ve que como no tengo cafetera, pues siento que me va perfecto. Entonces eso fue todo lo que compré en el tianguis. Voy a hacer una despensa grande para esas dos, para esta semana que queda de abril y la primera que empieza de mayo, porque tengo otro bono en Walmart de 200 pesos, pero me piden que compre 1000 pesos. Así que pues voy a hacer una despensa grande. Y aparte de eso, miren, tengo aquí este guisado que me hizo mi mamá. Ya le comimos bastante, pero este ya lo puse a hervir y ya lo voy a guardar ahorita que esté totalmente frío para que esté para la semana. Es de garbanzo, papa y carne, creo que tenía ahí en el congelador chambarete y eso es lo que lleva. Así que pues con eso vamos a iniciar esta semana lo que es el gasto semanal. Thank you.
Estamos buscando unos jarrones, pero nada más hay de estos y tela brillante. Este papel, ¿no? A ver si el tela brillante. ¿No es para mi casa? No veo de la tela que quiero. Quiero esa brillante dorada que trae como cuadritos. También necesito una tela para mis cortinas. Pero quiero ver si hay de esa tela brillante que quiero. Este lado, no. A ver el otro lado. A ver. Y para mis cortinas quiero un verde limón. Pero no, no va a haber tela brillante. Esa está carísima. Acá no. ¿No? Algo así, pero que no sea negro. No hay changos. Ya hicimos la primera parada, ahora es la segunda parada. Hace mucho que no voy al Florido. En un comentario leí que me preguntaban si todavía existía el Galimax. Sí, todavía existe. De hecho, ahí no sé si le alcanza a ver. Más adelante, ahí lo estoy acercando. Ahí ese como edificio khaki, que tiene un logo de Waldo's. Ahí había un Aprecio, que es una sucursal del Calimax aquí en Tijuana, pero sí, todavía hay Calimax, aunque ya he visto más Aprecio, que es prácticamente lo mismo, no sé la verdad cuál sea la diferencia, pero sí, aquí hay Calimax todavía. Y miren, ahí está el Florido, que hace mucho que no vengo, y de este lado, acá, no se ve, ahí está la Bodega Aurrera, que hace mucho que tampoco, bueno, no es cierto, miento, hace mucho no, pero cuando fuimos a San Quintín fuimos a una Bodega Aurrera y aquí estamos esperando el transporte para ir por, pues, la dueña de mis quincenas, mi hija. Así que nos vemos más al ratito. Ya llegamos del trabajo y de ir por Frida y voy a comer tantito del guiso que nos dejó mi mamá. Ya queda esta porción y otra más, una pequeña. Yo creo que eso se va a guardar al esposo y le puse tantito queso seco, que este queso sí tiene sabor, este queso seco por encimita, así que esto vamos a comer llegando del trabajo. Chicas, así va nuestro gasto de esta semana, aquí se abre el tianguis, el café, el guardadito de despensa, agua y estos 420. Hice una despensa grande en Walmart, bueno, no grande, ¿verdad? Pero fue de 800 y algo, porque me gané otra vez el bono y tenían que ser 1,000 para poder obtener el bono. Así que pedí 1,000 pesos, y cachito, y menos los 200, pues me quedaron 840. Y lo dividí en dos semanas, 420 que voy a poner de esa semana y 420 de la semana que viene. Entonces, hasta ahorita, aquí están los 100 del ahorro que correspondían a esta semana. Hemos gastado 875. Aquí falta sumarle 40 pesos que me gasté en comprar una barra de pan para sándwich. Entonces, aquí luego se lo sumaré y ya se los enseñaré en otro video. Y aquí tengo lo que llevo del menú apenas. Miren, dice espagueti con carne molida, que ahorita ya lo hice, ahorita se los enseño. Y ensalada de betabel con tortitas de papa y atún, que creo que es lo que voy a hacer el día de hoy. Entonces, ahí va nuestro
presupuesto está bien, no hemos pasado mal, pero yo creo que con otra comida más, tres comidas que estén abundantes, ya no necesito cocinar más, pero con lo que tengo en casa no se me ocurre nada. O sea, tengo pollo, pero pues no se me antoja el pollo. Tengo hígado y la verdad no estoy, esta semana no tengo antojo de hígado, así que no sé, a lo mejor un arrocito, una sopa caldosa, no sé, voy a ver. A ver qué se me ocurre para esta tercera opción. Y los desayunos, pues ya no los pongo porque pues ya saben que es lo mismo de siempre. Los lunches, pues de lo que se hace de comer y demás. En Walmart pedí unos nuggets que le vamos a poner a Frida con espagueti. Entonces, y también llevo sándwich y así. El día viernes no tienen clases, así que, pues bueno, ya es ganancia. Entonces, hasta aquí va nuestro presupuesto de esta semana. Aquí está, ay, perdón, una de las, bueno, el espagueti que hice, miren, este es lo que nos queda, este de aquí, sí, revolví espagueti con coditos porque tenía paquetes a la mitad, y lo que hice fue hacer espagueti con espinacas, ¿sí? Y por eso tiene ese color. Hay como dos versiones de hacer el espagueti. Una es la espinaca cruda, o sea, así sin cocer, la licúas directamente. Y otra es cociendo la espinaca. En este caso, yo cocí la espinaca, por eso se ve más oscurita. La cociné con cebolla y así, y tantito aceite. Y ya después la licué y se la eché el espagueti. Perdón. Por eso tiene ese color como marroncito verdososo, como verde oscuro, y si no la cocen, no la cocinan, la echan así en crudo la espinaca, pues queda un verde como más brillante, más claro. Y aparte le puse carne molida, y pues esa ya es una comida. En realidad tenía bien poquito así como de espinacas, un puñito, y dije, ah, pues se lo voy a echar, y así nos quedó. Y pues esto es lo que nos queda, así que pues yo creo que nada más voy a hacer de comer hoy. Yo creo que voy a hacer la ensalada de betabel, o no sé, voy a ver ahorita, que ya estaba en el menú, ya ven la ensalada de betabel, no sé si hacerla hoy o mañana, y hoy hago otra cosa, a ver qué se me ocurre, ¿verdad? Todavía falta, pero pues esto es lo que llevamos. Ya clavé los betabeles, son 6 betabeles, unos 3 chiquitos y 3 grandecitos, y yo los pelo, así que ahorita los voy a pelar, los vamos a picar, los vamos a poner a hervir, con tantita agua y sal, y con eso vamos a hacer una ensalada, lo mismo vamos a hacer con las papas, así que, pues, ahí está. Aunque se me hace que es mucho betabel para hacer una ensalada, yo creo que de estos 6, voy a utilizar 4 y, perdón, y voy a reservar 2, a lo mejor para una ensalada la semana que viene, o para un licuado, o para algo así, pero sí, yo creo que no voy a usar todos, porque miren, este es enorme, gigantote. Entonces, pues no, ¿verdad? Tampoco queremos que quede mucha comida porque queda espagueti. Te va a quedar del guiso de mi mamá una porción. Y con la ensalada, pues yo creo que sería suficiente para la semana. Entonces, nos ponemos a cocinar. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ahorita voy a ponerme a hacer la ensalada y todas las otras actividades que se tienen que hacer aquí dentro del hogar. Así que hasta aquí termina este video. Ay, disculpen la luz, pero pues es la que entra el sol. Hasta aquí termina este video. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, dale un like. Suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y ahora sí, nos despedimos. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chaito!